En el programa de hoy tendremos a la asociación El Colletero, que nos va a contar un proyecto de voluntariado en el que colabora con la Universidad de Comillas para que estudiantes conozcan de primera mano las actividades de esta asociación en cuanto a objetivos medioambientales y venta directa. Además, jugaremos a la Yenga, esta semana con Mariano Morazia, que todos ustedes lo conocerán por el Café Moderno. Repasaremos sus vivencias y le preguntaremos por el fenómeno fibra de pájaro. ¿Lo han experimentado alguna vez? Y también hablaremos con los nadadores que piensan cruzar el estrecho a nado este agosto. Son del Club de Natación Rivalia de Calahorra y se apuntaron en 2017. Un reto que en principio es de 15 kilómetros, pero que por las corrientes se podría alargar hasta los 22. Luego les contamos todos los detalles. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine. Hoy es viernes 19 de julio, tenemos estas cosas y también tenemos más, claro, hablamos de cine, como todos los viernes, con Alfredo Cordero. ¿Qué tal, cómo estás, Alfredo? Buenas tardes, calurosas tardes. Bueno, calurosas tardes, hoy aprieta, ¿eh? Aprieta el sol, lo aprieta fuerte y bueno, vamos a intentar resistir este viernes como se pueda hasta que llegue la noche, caiga el sol y todo eso. Bueno, ya los estrenos han sido el miércoles, ¿verdad? Esta semana, como decimos ahora en verano, pues se adelantan un poco del viernes a otros días, el miércoles, otras semanas son el jueves. Y bueno, y tenemos pues un estreno muy esperado, ¿no? Porque tiene muchos seguidores, que es Padre no hay más que uno. Eso el es. Número 4 ya, el número nada más cuatro, y nada para menos. Un, Padre no hay más que uno, 4 campanas de boda se llama la película, y es la cuarta entrega de las aventuras de esta familia multitudinaria de Santiago Segura y Toni Acosta. Y bueno, pues la verdad que Santiago Segura, lo que comentábamos antes, un poco antes de empezar el programa, pues que es un tipo que lee muy bien el mercado, que sabe muy bien lo que busca la gente y que es verdad que responde muy bien a este tipo de cine. Es verdad que pega mucho el cine familiar en estas épocas, en Navidades también estrena alguna película. Y bueno, pues la verdad que esta cuarta entrega, que es que ya la hija mayor, con 18 años recién cumplidos, ya le piden matrimonio y dice que sí, pues a ver ahora cómo se enfrentan a este nuevo problema en la familia, que como siempre vienen acompañados de la trupe habitual, como son Leo Harlem o Loles León, Anabel Alonso, Florentino, bueno, pues todo, digamos, todo su gente de siempre. Antonio Resines también está por ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, igual se está planteando también Santiago Segura con su hija, que también aparece en la película, eso aunque es. Bueno, es más joven, no tiene 18 años, no sé si tendrá 12 o así, ¿no? Yo creo. Sí, igual ya tiene, sí, 13, o 14, 13, por ahí, sí. Pero igual ya se está planteando cosas Santiago Segura, ¿no? Sí, bueno, ya está amenazando Santiago Segura ahora con Torrente 6, ya está diciendo que puede que en breve tengamos otra vez una entrega de Torrente, una saga que ya hace unos años que no vemos nuevas películas. Así que bueno, como decíamos, para mi gusto, siempre lo he dicho, es un tipo que me parece que es muy inteligente, que se mueve muy bien en el cine español, no creo que pretenda hacer cine de Goyas, ni creo que lo haga ni que lo pretenda, desde luego. Pero bueno, es una película puro entretenimiento, le gusta mucho ver el cine, le gusta ver los cines llenos, así que bueno, Padre no hay más que uno, 4 este verano. Bueno, pues Santiago Segura, el rey de las sagas, ¿eh? Padre no hay más que uno, número 4. Vamos a ver un poco el tráiler de esa película. ¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Mira tu madre, es que ni se lo cree. ¡Ay, yo me muero! Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte? Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos en el limbo? Tú sí.
1. Tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen. ¿Y usted quién es? Yo soy la otra. ¿Le dejo yo? ¿Qué se ha creído? 2. Tenemos que separar a Sara y a 8 para que no se casen. ¿Qué pretendéis, vivir con nosotros? Hombre, es cabrón, no pensaría que os íbamos a echar de casa. No voy a poder. Habla tú con ellos. Dani está muy preguntón. ¿De dónde venimos? Nuestros antepasados eran monos. El abuelo es un mono. Y Paulita muy contestona. ¡Arriba! Menos gritos, milagritos. Menos mal que con Cris lo estamos haciendo bien. Bueno, pues ahí tenemos la propuesta, ¿verdad?, para toda la familia. Esa familia de padre no hay más que uno, con Santiago Segura a la cabeza. Ya va la cuarta película y amenaza, como dice Alfredo, con una sexta de torrente. Bueno, ya veremos a ver si sale a cabo esa sexta, porque comentabas que precisamente la quinta fue muy costosa, ¿no?, sí, la película. Y la quinta entrega fue una película que, sí, tuvo un gran presupuesto, había colaboraciones internacionales, salía Alec Baldwin de malo de la función. Fue una película, sí, que tuvo un presupuesto bastante alto. Yo no sé si llegó a tanto como a recuperar o a ganar dinero con ella. Yo creo que sí. O sea, a recuperar por lo menos que sí, pero a ganar no lo sé. Pero bueno, es verdad que es una saga bueno, que acompaña a la filmografía de Santiago Segura, que ha hecho muchas otras películas, pero al final todos lo reconocemos por Torrente, así que bueno, sello de la casa, ¿no? Bueno, pues como decimos, una película de verano para toda la familia, que también parece que va a ser taquillera. No sé si desbancará a... Ahí está, ahí está. De momento el trío de ganadoras de cine familiar son Del Revés 2, son Gru, mi villano favorito, y ahora Padre no hay más que uno. De momento va ganando la apuesta Del Revés, porque es una película súper exitosa, pero bueno, todavía queda mucho verano y seguro que van a aguantar todas todo julio y agosto, así que al final a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, pues ahí va esa primera propuesta. Tenemos otra segunda, que es Twisters, ya un poco más de acción, ¿no? Es un poco bastante. ¿Tú recuerdas una película que hubo, Twister, del año 96, que era con Helen Hunt, que bueno, recién que acaba de ganar el Oscar por Mejor Imposible, con Jack Nicholson, y Bill Paxton, otro actor que, bueno, no, tristemente nos murió hace unos años, prematuramente. Y bueno, en aquella película, pues que eran dos cazadores de tornados que iban investigando un poco cómo podían analizar los tornados y tal, bueno, pues este Twisters, que se estrenó también este miércoles junto con Padre, es una especie de revisitación aquello, ¿no? No sé, no es exactamente ni un remake ni una secuela, pero es un poco actualizar esa historia de cazadores de tornados. Una chica que, después de un hecho bastante traumático, a priori pues le estudia los tornados desde detrás de una pantalla, pero luego, bueno, pues le atientan otra vez con nuevas tecnologías a intentar analizar estos fenómenos tan catastróficos para intentar salvar vidas, salvar poblaciones. Así que bueno, pues se mete otra vez de lleno, nunca mejor dicho, en el ojo del huracán. Bueno, efectivamente, en el ojo del huracán, nunca mejor dicho. Sí, sí, bueno, sí. Cine de acción, thriller, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy, muy entretenida, ya la he visto, es muy, 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 te lo pasas muy bien viéndola, muy película veraniega, disfrutona, de catástrofes, de estos paisajes de Oklahoma, de la América profunda, donde se dan estos fenómenos que siempre todos nos preguntamos que por qué hacen las casas de madera todavía. Y bueno, una película para pasar el rato, pues, y ver estos espectaculares efectos especiales que tiene la película, como pasó con la primera. Bueno, pues efectos especiales. Vamos a ver un poquito del tráiler de Twisters. A ver, sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido. ¡Pisadle! ¡Vamos! Tyler Owens. Se hace llamar el domador de tornados. ¡Si lo intuyes! ¡Lo persigues! ¡He dicho que si lo intuyes! ¡Lo persigues! Vale, vamos allá. ¡Oh, qué pasada! ¡Es impresionante! Creíais que podíais acabar con un tornado. Nunca hemos podido. ¿Queréis hacerlo? Los temores no se afrontan. Se doman. ¡No!
gemelos! ¡Gemelos! Bueno, y también tenemos otra propuesta que no es que esté en cine, sino que bueno, va a ser para el viernes que viene, ¿verdad? Eso es, sí. Una propuesta de Los Trabajos y las Noches, ya saben, este festival de cine que hay aquí en Logroño y uh-huh. que bueno, se desarrolla en varias fases durante todo el año. Sí. Y tenemos el próximo viernes película que se llama On the Go. On the Go, exactamente. Es una película de dos directoras españolas que ha tenido una mención especial del jurado en el último festival de Locarno y que viene, bueno, vienen ellas a presentarla. Estarán Patricia y Fernando en Los Trabajos de las Noches, como dices, pues un poco presentando esta sesión especial que hay el próximo viernes, que es un único pase, concretamente a las 8:30. Es una película cortita, de 76 minutos. Así que, bueno, una oportunidad también por describir otro tipo de cine, otras miradas, una película sobre la maternidad, sobre una maternidad diferente, una forma de concebir diferente. Y, bueno, una propuesta interesante y, sobre todo, bueno, esta oportunidad que hay muchas veces de poder preguntarle a una directora, oye, pues cómo te surgió esta idea, o que te den ciertas claves de los proyectos que cuesta mucho sacarlos adelante. Así que bueno, el próximo viernes hay una cita diferente para ver On the Go, una película que inédita aquí en La Rioja. Bueno, pues vamos a ver un poquito de On the Go. La vida más grande que puedes llegar a imaginar, que puedes dar. Yo quiero que mi hijo... Bueno, pues una propuesta de María Giselle Royo y Julia de Castro, que hacen la dirección y el guión, y también Julia de Castro también la protagoniza la película. Bueno, pues esas codirectoras van a estar el próximo viernes, como decimos aquí en Los Siete Infantes, a las 8 de la tarde, pase único, para poder ver On the Go. Y bueno, y ya tenemos que recordar a ver cuál era la pregunta de la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, una película ambientada en finales de los años 60 por la temática de los estrenos de la semana anterior, sí. Bueno, pues ¿cuál era esa película ambientada en los años 60? Vamos a ver la pregunta de la semana pasada. Yo creo que más que preguntar un dato, ya que la temática un poco, el año de las películas es finales de los 60, pues que mejor que nos digan una película que les haya gustado ambientada en esa época, ¿vale? Uh-huh. Vamos a poner algo que tiene parte de la trama que transcurre en los años 60, por ejemplo, Forrest Gump, vamos a poner, uh-huh. o Dirty Dancing era también por ahí. Yo creo que sí. Sí, por ahí, una película que está ambientada en esas épocas y bueno, que nos digan qué película les gustó y por qué. Bueno, pues tenemos una ganadora, se llama Irene García. Irene García, que ha contestado Criadas y señoras. Ah, sí. Dice, porque creo que es una visión muy cercana y cómica del clasismo presente en la época, concienciar de aquello con risas me parece genial. Sí, y además nos da la enhorabuena por el programa, así que nada. Enhorabuena a ti también, Irene, y nada, pues ya sabes que tienes dos entradas para poder ir a los cines Siete Infantes y poder ver la película, bueno, pues estas que estamos anunciando o bueno, o cualquier otra que esté en cartelera. Pues nada, tenemos una ganadora y hay que hacer una pregunta para la semana que viene, Alfredo. Bueno, pues yo creo que voy a preguntar por ya colación de Padre No Más Que Uno, que creo que poca gente sabe que es un remake en realidad, que es una versión de una película latinoamericana, voy a dejarlo así. Así que nos digan, por favor, que investiguen un poquito de qué película iberoamericana es remake Padre No Más Que Uno y de qué año es. Bueno, pues ¿de qué película es remake Padre No Hay Más Que Uno, iberoamericana, ya lo ha dicho Alfredo, y de qué año es? Aquí es dos preguntas en una, ya saben que pueden mandar sus respuestas a programas@sieterioja.tv. Y nada, ya no nos queda más de esta semana de cine, en cuanto a cine se refiere, pero bueno, la semana que viene más, ¿no, Alfredo? La semana que viene vamos con Deadpool. Bueno, Deadpool, pues la semana que viene hablaremos de esa película. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias que vaya muy bien. Gracias. Bueno, tienen del 22 al 28 de julio. Pueden acudir a Camprovin a ver Camprovinarte. No se lo pierdan. La octava edición del Festival Camprovinarte comenzará el próximo 22 de julio y tendrá el objetivo de que la localidad de Camprovin
se convierta en un museo al aire libre durante los siguientes 6 días. Tenemos más de 40 intervenciones. Con las de este año tendremos 4 más. Llegaremos a las 44. Y bueno, pues nos sentimos orgullosos de que Camprovín se conozca en la comunidad autónoma de La Rioja a nivel nacional e incluso internacional. A lo largo de la próxima semana se expondrán diferentes obras en las calles de este municipio, que en esta ocasión contará con novedades como un concurso de pintura al aire libre, conciertos o incluso una zona de acampada. Entre ellas, aparte del concierto que tenemos del grupo madrileño BAO, vienen también la logroñesa Paula Blafe y otro grupo que se llama Celsius, que tendrán lugar los 2 conciertos a la 1 del mediodía, sábado y domingo. También hemos añadido un concurso de pintura al aire libre. Además, también hemos ampliado el mercado de creadores, porque antes solía ser solamente un día, había artesanos que nos demandaban más días, tener más repercusión. Para ello hemos habilitado también una zona de acampada, que también es una novedad, para que si alguien necesita quedarse, pueda quedarse a acampar en el pueblo y así pueda estar a lo largo de la semana si fuese necesario. Pero Camprovín Arte no es un festival más. Su obra perdura en el tiempo gracias a que las fachadas de las casas de esta pequeña localidad son el particular lienzo del festival. Camprovín Arte no es solo este festival de esta semana, sino Camprovín Arte lo tenemos los murales en la calle, nos podemos acercar durante todo el año. De hecho, bueno, tenemos bastantes turistas que se acercan a verlo durante el año. También se llevarán a cabo diversos talleres artísticos y teatrales, siempre con el objetivo de que niños y mayores puedan disfrutar de esta experiencia que ya se está convirtiendo en una tradición dentro de las tardes de verano riojanas. Bueno, pues Sergio Quintana nos informa también de los nuevos vendimiadores 2024. Se llaman Marcos Ascacíbar y Marta Gil. Los nervios y la emoción han sido los protagonistas de una decisión que se ha retrasado hasta media hora debido a las dudas del jurado. En el caso de la vendimiadora, Marta era la quinta vez que se presentaba y por fin lo ha logrado, mientras que Marcos era su primera vez. Ahora ambos esperarán con mucha emoción la llegada de ese ansiado cohete. Tras una espera que se ha hecho más larga de lo habitual, ambos vendimiadores se han fundido en un abrazo con mucho significado. Maestro de educación primaria, aquí en un colegio al lado de Escolapios. Ahora actúo como PT, también está tutor, generalista, bueno, o sea, un poquito de los dos maestros. Somos polivalentes los dos. Además de compartir profesión, los dos han logrado este sueño que tenían desde hace mucho tiempo. Y yo quería dar las gracias también al jurado, porque ha sabido valorarnos y ha sabido valorar, en mi caso, el esfuerzo de presentarme 5 años. Este es mi sueño y estoy aquí. El hecho de representar a mi ciudad, a Logroño, de la que estoy enamorado, en la que he nacido y aquí viviré. Y por último, pero no menos importante, comenté antes una frase de mi abuelo que me dijo que algún día, cuando yo era más joven, que sería vendimiador, ¿no? Y se me quedó grabado cuando tenía pues 15, 14 años y sin duda también es un... Pues que un honor para él, ¿no? Y que ojalá que lo disfruten así como mis abuelos también que me acompañan desde el cielo. Ahora por fin podrán disfrutar de este momento que hasta el día de hoy veían como algo muy lejano. Bueno, vamos a hablar ahora de un voluntariado que se desarrolla en Nalda y para ello estamos con Raquel Ramírez, que es de la Asociación El Colletero de Nalda, y también con Ainhoa Valero y Rafael del Rosal, que son de la Universidad de Comillas. Aquí hay una colaboración, por así decirlo, ¿no?, en la que, bueno, este proyecto consiste en un voluntariado, ¿verdad?, con la metodología del aprendizaje-servicio. Cuéntanos qué es eso. Bueno, pues el aprendizaje-servicio es aprender sirviendo a la comunidad, ¿no? Es una manera de solidaridad que está enlazada con la educación en cualquier nivel de los estudios. Uh-huh. ¿Y en qué consiste este proyecto? Pues este nuestro es medioambiental. Como no, muchas veces ya sabes que hacemos cosas ligadas a las huertas y trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible.
Y en nuestro caso, este proyecto lo que intenta es ver en lo que hacemos en la producción y en la comercialización con qué objetivos de desarrollo sostenible estamos trabajando. Uh-huh. Y para ello, pues bueno, tenéis como voluntarios, ¿verdad?, a unos estudiantes de la Universidad de Comillas. Creo que bueno, hay diferentes perfiles. Contadnos un poco bueno, cómo está siendo la experiencia, tanto Rafael como Ainhoa, y qué perfiles tenéis, o sea, de qué carreras venís, cómo está interrelacionado con este proyecto. Vale, yo vengo de Madrid y aunque lo lleva todo la Universidad de Comillas, en realidad somos de diferentes provincias. Uh-huh. Y vengo de Madrid y yo soy estudiante de filosofía y filosofía, economía y política. Y siempre he tenido mucho interés por el tema del medio ambiente y demás. Entonces me apetecía, viviendo en Madrid no tengo mucho contacto con lo que es la experiencia de campo directo, y me apetecía conocer más en profundidad a ese respecto y también proyectos de ecología, cómo se llevan realmente a cabo más allá de la información que tenemos pues, en los medios. Quería estar ahí. Uh-huh. Y bueno, estoy recién graduada también y mi TFG pues, habla un poco sobre el tema de medio ambiente y tal, porque pues eso, profesionalmente me quiero orientar por ahí y quería poder tener más conocimiento al respecto. Uh-huh. ¿Y tú, Rafael? Yo, en mi caso, como ha dicho Ainhoa, lo organiza la Universidad de Comillas, pero yo pertenezco a la Universidad de Loyola Andalucía, porque soy de Córdoba. Y lo que yo estoy estudiando es un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación. Y me pasa el caso contrario que a ella, y es que yo sí estoy rodeado de mucha naturaleza y medio ambiente, y es justamente eso lo que me ha traído aquí, porque he estado toda la vida rodeado de ello y pues pienso que está hecho para mí, entonces ya, pues... Uh-huh. Este proyecto, no sé si os lo asignaron o lo elegisteis vosotros o cómo os acercasteis a este proyecto del Colletero. Nos dieron la opción porque elegimos entre distintos proyectos y pues en función de tu gusto y preferencia, pues tú eliges un rango de ellos y ya según la gente que lo escogiese, pues si tu perfil encajaba y tal, pues... te escogían y parece que el nuestro pues... Que sí que encajaba, ¿no? Sí, el vuestro, sí. ¿No? Sí. Bueno, como vemos, pues son diferentes perfiles, ¿verdad? Pues estamos hablando de filosofía, de economía, empresa, ¿no? Y bueno, eso me imagino que os aportará mucho a vosotros también, ¿no? Pues a nosotras nos aporta mucho porque además ya sabes que estamos en REAS, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Para nosotras los perfiles de la economía son muy interesantes y también para extender lo que es la economía solidaria, ¿no? Y además de ellos dos está otra compañera que se llama Inés y que es de un perfil de psicología. Y que el tener estos perfiles tan variados nos interesa mucho, sobre todo porque no hacen solo el servicio que prestan en el campo, que es un poco el servicio que le queda a la asociación, sino que se encuentran con los otros jóvenes del pueblo, se contagian las ganas de estudiar, de llegar a estos niveles de estudios, y entre los jóvenes y los más pequeños tenemos la oportunidad de que se haya en el pueblo esa corriente de interés por seguir estudiando. Bueno, pues es una retroalimentación, ¿verdad? A mí me gustaría saber qué experiencia estáis teniendo y qué es lo que os está aportando a vosotros. Pues la experiencia yo creo que está muy bien. Normalmente lo que hacemos es, bueno, nos levantamos pronto y ayudamos al personal que trabaja en el campo en las tareas del día. Si ellos tienen que regar, pues ayudamos a regar. Si hay que cavar unos ríos para que pase mejor el agua, pues igual, atar tomates. Nos dedicamos al tema de las huertas, de la red de consumo que tiene la asociación. Y poco más, la verdad, o sea, las tareas son la tarea que necesiten. Y después ya por la tarde, pues lo que ha dicho Raquel, nos juntamos con los jóvenes que nos llevan a dar paseos, nos enseñan el pueblo, nos llevan a tomar algo. Uh-huh. Y la experiencia está siendo muy, muy buena, salvo por el calor que ha decidido aparecer. Bueno, os ha pillado la ola de calor, pero es que hasta ahora realmente no habíamos pasado casi calor, ¿eh? Bueno, Rafael, y a ti personalmente, ¿qué te está aportando? Pues... a ver, yo es que vivo un poquito menos que ella porque he estado malo, pero en general es básicamente lo mismo. Estamos teniendo una experiencia muy parecida y hasta ahora todo bastante positivo. Uh-huh. Bueno, vosotras lleváis el SAP La Rioja. Cuéntanos qué es eso.
Pues aquí en La Rioja tenemos una red de APS, ¿no? Y en esta red hay desde profesorado hasta asociaciones como la nuestra, pero de toda La Rioja. De ahí surgen los proyectos de APS que hacemos aquí. Nosotras en Nalda no los hacemos solo internos de La Rioja, pues tenemos el APS este, con comillas, que es un voluntariado con la metodología APS, porque algunos de ellos tienen asignatura de APS en su universidad, pero también hacemos con un grupo de estudiantes de Madrid que vienen al viaje de estudios. Su viaje de estudios viene a ser aquí una experiencia de APS, ¿no? Y siempre lo que intentamos es o plantar árboles, o ir a la huerta, o darle ese aspecto medioambiental. Pero nosotros también tenemos APS en el propio pueblo. Por ejemplo, los niños de la escuela han hecho este año una cosa muy interesante, que ha sido trabajar con una Erasmus rural, que era su profesora, trabajar unos QRs de todos los monumentos que hay en el pueblo. Eso es interesantísimo, ¿no? Y en otras entidades, en otras asociaciones, pues hay proyectos de todo tipo y muy variados. La gente se tiene que animar, tanto desde los colegios como el profesorado, como las asociaciones, como también el resto de la gente, a tener esta metodología que nos acerca a poder trabajar y hacer el aprendizaje uniendo el servicio a la comunidad. Uh-huh. Bueno, también con este proyecto se busca también el cumplimiento de unos objetivos, ¿no? De unos ODS. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros trabajamos siempre, ¿sabes?, con todos los ODS, porque el ODS número uno, que es la lucha contra la pobreza, está siempre presente y puede estar como aumento de rentas o como aumento de las capacidades de las personas para enfrentarse al sistema y al empleo, ¿no? Pero concretamente trabajamos sobre el ODS 11 y sobre el 12. Trabajamos sobre producción y consumo responsable y también trabajamos con los ODS que tienen que ver con el planeta en cualquiera de sus versiones. Bueno, pues muy interesante, imagino que para vosotros conocer este proyecto, que es un proyecto en un pueblo, ¿verdad?, de La Rioja, que es pequeño, pero que, bueno, con esta asociación, pues me imagino que os sorprenderá que hace muchas cosas, ¿no? Sí. Es pequeño, pero tienen como una visión o unos objetivos muy amplios, ¿no? Sí, ayer estuvimos hablando tanto con Raquel como con otras de sus compañeras y nos estuvieron explicando las muchísimas tareas que llevan a cabo en diferentes asociaciones en las que colaboran. Y la verdad es que a mí me impresionó bastante, porque pues eso, yo al ser de una ciudad tan grande como es Madrid, pues evidentemente existen asociaciones, pero no es tan frecuente verlas en directo. Y pues a mí me impresionó muchísimo, la verdad. ¿Y a ti, Rafael? En mi caso, ¿cómo igual, lo ves? Porque aunque yo también sea de un pueblo, mi pueblo es bastante más grande que Nalda, pero no existen obviamente asociaciones, pero no que sean, que abarquen tanto como esta y que puedan llegar a tantos escenarios. Entonces, impacta positivamente, pero impacta. Bueno, pues me imagino que vosotros también llevaréis vuestros conocimientos, vuestra experiencia que hayáis adquirido aquí, pues a vuestras respectivas universidades y comunidades, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, chicos, que vaya muy bien, ¿eh? Todavía os queda una semana, ¿verdad? Todavía por delante, ¿no? Creo. Sí, sí. Bueno, pues todavía tenéis una semana más para disfrutar 10 días o así, ¿no? Para disfrutar de Nalda, de todas las cosas que se hacen allí, pues gracias a la asociación El Colletero. Muchísimas gracias por venir esta tarde a 7 Magazine. Gracias a ti. Bueno, y nosotros nos vamos a publicidad un momentito, ¿eh? Pero no se vayan, que volvemos enseguida.
Bueno, continuamos en directo aquí en 7 Magazine. Son las, acaban de dar, las 4 y 35 de la tarde. Y ya me encuentro, pues con quien voy a jugar a la Jenga, con Mariano Moracia. Hola, ¿qué tal? Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Además, estos días que he estado de vacaciones, mejor todavía. Pero bueno, pero me encuentro fenomenal. Oye, vamos a jugar a la Jenga. ¿Sabes jugar a la Jenga? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Escogen una piecita sin que se caiga. Sí, coger una piecita de abajo es muy fácil, ¿eh? Coger una pieza de abajo y cuando se cae, pues el que se le caiga la torre, pues pierde, ¿no? Pierde el juego. Ahora, eso sí, si tocas una pieza solamente con una mano, pues ya la tienes que sacar. Hay que sacarla. Hay que sacarla, aunque esté dura y aunque esté complicada la cosa. Despacito, ¿eh? Despacito. Bien. Pero bueno, vamos a empezar. Oye, empiezas tú, que eres el invitado. Yo empiezo. Ahí. Empiezas tú. A ver, vamos a coger. ¡Ay! ¡Ay! No, ¡qué no, miedo! Bueno, ¡qué me caía! Bueno, a todos ustedes conocerán a Mariano Moracia, pues claro, del Café Moderno, que llevas ahí, bueno, el Café Moderno. ¿Qué es para ti el Café Moderno? ¿Qué dirías, Mariano? Pues, ¿qué podría decir? Para mí es mi vida. He nacido ahí, me he criado ahí. Es mi juventud, es donde he disfrutado, es mi casa, es como el salón de mi casa donde recibo a mis amigos, es donde hago mi vida, es donde, en fin, he trabajado con mis padres, he trabajado con mi mujer, que es que siempre ha estado a mi lado y siempre me ha apoyado, ahora, con mi hijo, pues qué puedo decir, es mi vida, es todo mi vida. ¿Cuántos años llevas en el Moderno tú? Bueno, yo tengo 66 años para 67 y llevo toda mi vida desde que nací. Yo nací ahí, de pequeñito me tenían ahí en una caja de Soberano, en una caja me tenían ahí para que no saldría, que son los chiquipar de ahora, ¿no? Lo que sería, ¿no? Esos, bueno, y ahí me mantenían un poco hasta que me hizo mundo mayor, en fin, ahí llevo toda una vida. Bueno, y además es que cuando eras pequeñito también funcionaba el teatro, ¿no? Sí, claro. Cuando yo era pequeño, yo tengo un gran recuerdo siempre por el teatro Moderno, ¿no? Que fue ese gran proyecto de esa plaza, ¿no? Que se fue el proyecto de Francisco Martínez Aporta, que fue crear ese teatro, crear ese edificio con sus vecinos, ese café que daba servicio al teatro, y bueno, esa fuente que parece que no damos esa importancia a la fuente que hay ahí, que era la fuente de la T, que no se sabe muy bien si fue la primera o la segunda fuente pública de Logroño, que era muy importante eso, porque las casas en aquella época, en el 1900, no todas las casas tenían agua potable. Entonces, el tener una fuente ahí era muy importante. Y fue un proyecto de Francisco Martínez Aporta. Y el teatro, bueno, pues en el teatro, pues yo tengo grandes recuerdos cuando pasaba la Lina Morgan, Juanito Navarro, Kiki Camoiras. Bueno, tantos y tantos y tantos que he visto por allá pasar. Y bueno. Bueno, te toca, ¿eh? Ay, que me da mucho miedo, ¿eh? Bueno, no sé. Que no pasa nada, hombre, no pasa nada. Ahí va. No pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, ay, ay, madre! ¡Ay, ay, ay! Esa está complicada, ¿eh? No, la aguantamos. A ver. ¡Uy, Mariano! Lo que me has dejado aquí, madre mía, lo que me has dejado. Bueno, decías, el teatro, ¿verdad? Luego el cine, ¿verdad? Y ahora estáis luchando también, otra vez, para que sea pues ese antiguos cines moderno, pues un espacio cultural para Logroño, ¿no? Bueno, pues ahí hemos hecho una plataforma, ya se hizo una plataforma en tiempos, cuando quisieron tirar el teatro, que fue una pena y se ha demostrado que fue un error tirar el teatro, porque bueno, se hicieron los multicines han tenido su época, pero bueno, ahí están. Y bueno, y ese espacio, que es un espacio cultural, yo creo que intentamos es mantenerlo como fue en su momento también, porque claro, el teatro yo creo que habría sido ahora muy importante, bueno, se puso una plataforma para intentar mantener el teatro, en aquellos momentos no fue posible, pero conseguimos que se hicieran los multicines. Ahora desaparecen los multicines y bueno, lo que pasa, bueno, pues la gente sigue reclamando ese espacio, con unos cines en el centro que no hay, y bueno, como un espacio cultural, que yo creo que Logroño nunca está, o ninguna ciudad está sobrada de espacios culturales, ¿no? Yo creo que habrá que seguir luchando por ese rinconcito. ¡Ay, ay, ay, ay! Que fue la ilusión y el proyecto de fundador. Mira, Mariano. A mí sí que me lo vas a dejar difícil ahora. Estoy metiendo la pata, no sé si se me va a caer en el último momento. ¡Ay! No sé. ¡Ay, ahora madre! Sí que me lo vas dejando difícil. Ahora voy yo, ¿eh? Ahora vas tú. Ah, pues a ver, ¿por dónde? Yo Oye, creo... ¿y tu hijo ahí? Que estamos viendo las fotos, ¿verdad?, de Café Moderno, tu hijo,
Bueno, pues mi hijo, pues bueno, tu mano pues, derecha, tú, bueno, ya él prácticamente todo el día, el que lo lleva. Todo el día y mano a mano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Adrián, bueno, desde muy pequeñito siempre le gustaba el café. Él quería seguir los pasos de sus abuelos, de sus bisabuelos, de su padre. Y bueno, él desde pequeñito tenía esa gran ilusión de seguir en el café. Su madre no le convencía mucho porque la hostelería es muy sacrificada, pero él, bueno, él siempre le gustaba y bueno, ya sigue en el café y ahí lo está haciendo muy bien. Está muy contento con lo que hace, él está emprendiendo con nueva sabiduría, como me pasó a mí cuando llegué con mi padre. Yo me acuerdo que le decía a mi padre que había que poner una máquina de hielo y me decía mi padre, pero ¿cómo vas a poner una máquina de hielo? Si vas a desvirtuar los licores, ¿cómo vas a echar hielo a las cosas? Y no lo entendía. Bueno, pues es las nuevas generaciones que llegan con otras nuevas formas de trabajar, un rato de sabiduría, están más puestos y Adrián pues lo está haciendo muy bien. Aportan de hecho, hace nuevas. Mucha gente joven al moderno, se ha renovado muchísimo. Claro. En fin, es bueno. Y bueno, una cosa moderna, bueno, relativamente moderna porque ya lleva unos años. Fenómeno fibra de pájaro. ¿Qué es esto? O sea, ¿esto dónde ha salido? Mariano. Bueno, fibra de pájaro, bueno, mira, esto es curioso toda esta historia. Fibra de pájaro, Te toca. Que me lo dejas muy difícil, ¿eh? ¡Ay! ¡Ahí va! Oh, ¡Esa era fácil! Pues fibra de pájaro, bueno, vino un camarero a trabajar que era argentino en San Mateo. Y tenía un hermano que era cantante, Daniel Bravo, y bueno, y cantaba la canción Fibra de Pájaro, había hecho un disco. Bueno, además me acuerdo que aquella época vino Federico Lupi, que lo conocía, que era argentino, uh-huh. Estuvieron rodando una película en el moderno y tal. Bueno, y llegó una noche vieja, bueno, oye, hacemos aquí, que nunca habíamos hecho noche vieja nada, pero bueno, ¿por qué no hacemos en noche vieja aquí algo y tal, una fiesta? Y vino Daniel Bravo, el hermano del camarero, y cantó la canción Fibra de Pájaro, y bueno, había un montón de grupos de jóvenes que les encantó esa canción. Incluso a mi mujer también les encantó la canción, era una canción muy bonita y tal, muy pegadiza. Bueno, total, que llegaban los sábados, la escribieron, además un grupo de jóvenes que se llaman Los Abutardos, que es además una foto de ellos en el moderno, ¿no?, de todo el grupo además. Y bueno, llegaba, le escribieron en un folio y todos los sábados me decía, Mariano, venga, ponla, que la vamos a cantar. Y bueno, venga, vamos a... Empezamos a cantarla, empezó a gustarle a la gente, se empezó a crear ahí como una bola de nieve y bueno, ya se ha hecho como un himno del café. Bueno, que es que llega el sábado por la noche y a las 12 de la noche tienes gente de todos los rincones de España que vienen a cantar la canción y a pasar ahí un rato. Y yo me quedo asombrado. Mira, vamos a verlo un poco. Oye, qué locura, ¿no? Sí, locura además, máxima esto. Sí, sí, además se crea un ambiente muy bonito, es como aquella verbena popular de pueblo, donde la gente se integra a todo el mundo. Yo creo que ha sido el éxito, la magia de esa canción, de que puedes ver a una persona con 70, 80 años cantando y bailando Fibra de Pájaro, como a otra persona con 8 años o 7 años que han tenido sus padres a traerlo para disfrutarla, o como un montón de jóvenes que hay. Yo creo que ha sido la magia de esa canción, el que ha aglutinado a todo el mundo, ha hecho bueno, algo... me toca. Oye. ¡Ay! ¡Ay! Esta era más fácil. Bueno, vamos a ver, me toca a mí... ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay, Mariano! ¡Ay! Esto se está poniendo complicado. Cada vez más difícil, ¿eh? Sí, sí, parece fácil, pero ojo, ¿eh? Parece fácil, pero ojo, pues sí, como tú dices. Efectivamente. Hay que a ver cuál buscamos. A ver cuál quito. Es que no lo sé, es que me da la impresión que cualquiera que quite se va a caer. Pero bueno, siempre pierdo yo a esto, ya te lo he dicho, ¿eh? O sea, que no hay problema. Que digo que el café moderno es uno de los más antiguos de Logroño, si no es el más antiguo, ¿no? Hoy, en estos momentos, es el café más antiguo de Logroño. Desde 1916. Uh-huh. En 1916. Antes estaba el gurugú, que era un poquito más que el moderno, pero al desaparecer el gurugú ya el café más antiguo de Logroño es el moderno. Aunque el gurugú no era un café, era un sitio, bueno, pues un bar de... pequeño. El moderno era un café teatro. Bueno, ¿no? No vamos a decir esa palabra, ¿no? No, pero no si era así o una tasca. Bueno, que tampoco. Y después el moderno, pues era un café teatro donde se hacían espectáculos dentro del café, donde se reunía muchísima gente para hacer sus negocios en aquella época, porque si nos podríamos hablar del
del moderno, con 100 años y todas las historias que podíamos empezar a contar, tendríamos aquí para toda la tarde y no creo que acabaríamos. Bueno, a ver, no sé cuál quitar, ¿eh? Mariano, ¿tú cuál me recomiendas? Bueno, tú, claro, ¿qué me vas a decir? No sé yo, pero... ¿La última no la podemos tocar? No, estas no. Es que no sé si quitar esa, pero... No sé yo... No lo sé, es que lo estoy viendo... A ver, esta. Podría ser, sí. Ay, no, me parece que no. ¿Sí? ¡Ay! A ver... ¡Ay! Ahora sí que me lo dejas más difícil. Ahora sí que me lo dejas bien difícil a mí. Bueno, lo que te iba a decir, que te hemos visto también en una foto con la cofradía del vino. Sí, bueno, cuando el café cumplió los 100 años, bueno, pues hubo un montón de instituciones que le hicieron pues, un pequeño homenaje al café, y entre una de ellas fue pues, la cofradía del vino que lo hizo al moderno cofradía de honor, de la cofradía del vino. Cuando cumplía sus 100 años, con un reconocimiento hacia... Sí, venga. Mientras hablas, hay que ir quitando una, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ahí va! Mira, ¿eh? Mira cómo está esto. Ahora sí que está difícil, ¿eh? Bueno, ahora, que me decías. Hubo un montón de reconocimientos, entre ellos uno de las cofradías del vino, que le hicieron cofradía de honor al café moderno. Ahora sí que la has tenido más fácil que yo. Y bueno, pues eso fue también un reconocimiento muy bonito, que bueno, el reconocer al café moderno con ser de la cofradía del vino, cuando estamos hablando que en Rioja el vino y está tan vinculado con nuestra vida, pues yo creo que fue algo muy, muy bonito, yo creo que estuvo muy bien. Bueno, lo pasamos muy bien y bueno, y ahí estamos, con la cofradía del vino, también colaborando en alguna cosilla. Bueno, te toca ahora, ¿eh? Ahora sí que me toca, ¿eh? Ahora te toca, sí. ¡Ay! Ya que era muy difícil. Bueno, ya bueno, estaba la cosa ya, estaba la cosa, que si no eras tú era yo, Mariano. Pero muy difícil. Oye, sí, ha sido sí. Un placer jugar contigo sí. A la yenga, ¿eh? Bueno, era difícil este juego, parece facilito. Pero ojito, tiene su miga, ¿eh? Pues nada, iremos, por supuesto, a cantar Fibra de Pájaro, seguiremos yendo al Café Moderno, como hemos ido tantas y tantas veces. Me acuerdo además una cena de aquí de empresa que estuvimos cantándola ahí en sí, Los Modernos, porque claro, no puede faltar esa Fibra de Pájaro y ese ambientazo que hay en el Café Moderno de Logroño. Muchísimas gracias, pues nada, Mariano, que Montse, vaya muy pues bien. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberme permitido contar un poco de la historia de nuestro café y de la vida de mi familia. Te lo agradezco. Bueno, pues esta semana han estado estudiantes participando en las excavaciones de los yacimientos de Arnedo y Calahorra. Nos lo cuenta Marta Pina. Desde primera hora de la mañana, estos estudiantes que vienen de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de diferentes universidades españolas han comenzado con esos trabajos aquí en el yacimiento de la Clínica de Calahorra, dentro de esa tercera edición del Campo Experimental de Arqueología que organiza la UNIR en La Rioja, con un objetivo muy claro: trabajar en los yacimientos. Y tienen, bueno, actividades como estamos viendo por la mañana, de trabajo de expedición, y por la tarde formaciones y análisis de materiales, todo ello, como decimos, con el objetivo de trabajar, aprender también de una forma dinámica y conocer y promocionar la historia de Calahorra. Estaremos siempre agradecidos a estos estudiantes que van a formar parte de la investigación de la historia, no solo de Calahorra, sino que esto luego es extensible a toda la zona de La Rioja y del Valle del Ebro. Todo lo que aquí se saca no queda aquí, todo lo que aquí se saca queda en un estudio científico, y luego cuando esto se produce intentamos que de transferencia también, esto al final es de todos y queremos que todo el mundo lo conozca. Y es que desde que comenzó la tercera edición de los campos experimentales de la UNIR, los participantes se han volcado en los trabajos de expedición, tanto en Arnedo como en este yacimiento de Calahorra. Ahora mismo estamos en una necrópolis alto imperial en la que, bueno, hemos encontrado unos individuos y ahora estamos excavándolos para poder extraer los huesos. ¿Cómo os sirve a vosotros también, ¿no?, para aprender? Porque una cosa es la teoría, ¿no?, y lo que se estudia en la universidad, pero luego verlo realmente, ¿no?, a pie de campo. Pues es muy impactante, la verdad, y bueno, a mí es que me encantan los huesos, entonces a mí me gusta mucho esta zona, y además, bueno, también hay que ir con mucho cuidado para intentar romper lo menos posible para que luego en un futuro sirva para el estudio. Un año en el que la procedencia de los estudiantes ha sido muy diversa y llegan
viajan hasta La Rioja de diversas partes del mundo. Bueno, pues vienen de todas partes, además eso sí es muy curioso, tenemos por supuesto algunos alumnos riojanos, pero tenemos andaluces, tenemos, bueno, canarios hay algunos, tenemos de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de toda la península, pero incluso alguna alumna italiana tenemos este año. Y algunos incluso repiten la experiencia. Yo estuve el año pasado en esa zona y acompañar las dos semanas y también la evolución es muy, muy interesante. Soy repetidor del año pasado y la verdad que bueno, al repetir experiencia al final vienes con más experiencia, valga la redundancia, y todo es más sencillo, ¿no? Formando parte de un programa que permite a estos estudiantes excavar por las mañanas. Pese a que pensábamos el año pasado que ya habíamos documentado toda la necrópolis medieval, no ha sido así y han seguido apareciendo nuevos individuos con más información, por supuesto, y quizás también más riqueza de objetos relacionados con estructuras romanas y celtíberas. Y formarse por las tardes a través de conferencias y análisis de materiales. Tenemos por la tarde, bueno, tuvimos la semana pasada diversas conferencias que trataban temas relacionados con la arqueología. También hacemos limpieza de la cerámica que retiramos, de los huesos. Donde lo más importante es aprender y disfrutar del proceso. Bueno, pues estoy acompañada de unas personas que tienen un reto, que es pasar el estrecho de Gibraltar a nado. ¿Qué les parece? ¿Serían ustedes capaces? Yo desde luego ya les digo que no. Yo me hundiría, vamos. Y estoy con Merche Rey a mi izquierda, también con Pedro Vidondo y con Ángel Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues bien, bien. Con ganas de pasar ese estrecho. También está Eduardo Marcellán, que está pues detrás de las cámaras, pero está aquí acompañando a sus compañeros porque claro, son cuatro. Y cuatro van a hacer este reto y claro, no se pueden separar tampoco cuando vienen a televisión. Y bueno, son del Club de Natación Rivalia de Calahorra. Bueno, ¿cómo afrontáis este reto, chicos? Contadme un poco. Pues lo afrontamos con mucha ilusión, lo primero, porque la verdad es que llevamos años detrás de esta posibilidad de hacerlo. Y este año nos llamaron después de estar desde el 2017 inscritos y en lista de espera. Uh-huh. Ya dábamos casi por hecho que no íbamos a poder hacerlo. Pero uh-huh. Nos dieron la sorpresa y oye, que todos estábamos de acuerdo y adelante, a entrenar. A entrenar. Bueno, tenéis desde el 1 al 15 de agosto, no sabéis muy bien qué día, ¿verdad? Lo vais a poder realizar, pero os apuntasteis en 2017, ¿eh? Bueno, creo que os apuntó precisamente la persona que no está aquí hoy, ¿verdad? Y os dijo, bueno, vais a cruzar el estrecho, ¿no fue así? Sí, sí, nos dijo, sin avisarnos, nos dijo un día, oye, que sepáis que, bueno, siempre todo nadador siempre tiene el rumrum este de hacerlo, pero a mí ni se vaya a pasar por la cabeza. Y nos dijo, mira, que vais a hacer el cruce. ¿Cómo que vais? Sí, sí, que ya estamos apuntados. Nada, a la espera, que pensamos que no iba a ser tanta la espera, pero... Claro, eso se iba a decir, porque claro, han pasado pues 7 años. 7 años. Hubo COVID por medio, que se paró un poco, pero vaya, 7 años, 7 largos años. Y ya os lo esperabais, o ya os habíais olvidado un poco del reto este. Sí, nos habíamos olvidado. Pensábamos, eso lo que ha dicho Merche, pensábamos que ya no... Se había traspapelado o lo que sea, que ya no lo íbamos a hacer. Pero bueno, ya estamos a falta de nada y con muchas ganas ya de ir para Tarifa. Sí, es algo que siempre tenemos en la cabeza, ¿eh? Nosotros siempre decimos que los que hemos sido nadadores de toda la vida, el tener el estrecho de Gibraltar tan cerca y ser uno de los retos más internacionalmente más nombrado y más importante, pues siempre lo tenemos en la cabeza diciendo, jo, pues es que lo podemos hacer. Y esta vez yo creo que lo vamos a intentar. Por lo menos intentarlo. Lo vais a hacer. Son 15 kilómetros y medio lo que separa, ¿no?, a España de África, pero claro, ese trayecto puede aumentar, ¿no? Pues por el estado de la mar, por las corrientes. Sí, hay muchos factores, que pues clima, barcos, que igual tienes que parar por lo que sea. Se supone que tenemos preferencia con ellos. Pero pues no sé cómo será, pero aquello debe ser cruce de barcos a todas horas. Entonces, barcos, olas, mareas, corrientes, algún cetáceo también, que nos da ahí un poco de respeto. Y vais acompañados de dos barcas, creo, ¿no? Sí, llevamos un barco guía para orientarnos delante, uh-huh, y un barco con medicalizado, con médicos, a nuestro lateral.
Uh-huh. O sea, pueden ser hasta 22 kilómetros los que tengáis que nadar. ¿Cuánto tiempo estimamos? Sí. Pues ojalá sea en línea recta, ojalá, y sean 15, 15 y medio, más o menos. Y será aproximadamente, yo creo que unas cuatro horas. Pero claro, es que esto se puede desviar en cualquier momento y ojalá, si hay que desviarse, sea al principio, que estamos con fuerzas, porque al final será duro el pensar o el estar casi viendo ya la meta, el otro continente, y que nos digan que no podemos acceder por temas de corrientes, que ya ha pasado, y que tenemos que desviarnos pues 3 kilómetros a un lado, o supone una hora de nado más, y para nosotros es duro. Bueno, ver que lo tienes tan cerca, ¿verdad?, y que te digan una hora más, pues sí que debe ser bastante durillo. Bueno, os estáis entrenando, ¿verdad?, en embalses, y también habéis hecho recientemente Bilbao a Santucci, y luego este finde os vais a Hendaya, ¿no?, creo. Sí, vamos, aún tenemos que decidir el sitio, pero creo que iremos a Hendaya para entrenar un poco mar, y no estamos acostumbrados a nadar con agua salada. Entonces el acostumbrar, pues la boca se te seca, la flotabilidad es diferente. Uh-huh. Acostumbrándonos a esas cosas, deberíamos ir antes de ir, por no ir de nuevo allá. Y luego también me imagino que es mucho más complicado en el mar, ¿no? Nadar, más fuerza también, ¿no? Más las olas, la corriente. Oleaje y corriente sobre todo oleaje. El problema es que nos mareemos, yo personalmente no creo que tenga problemas. Pero alguno igual, el vaivén, si hay mucho oleaje, hay gente que toma biodraminas durante el trayecto, para evitar los mareos, igual que por en eso, el coche. Sí, por eso aprovechamos el fin de semana, que igual nos podemos organizar un poquito mejor, no trabajamos, entonces tenemos más tiempo para desplazarnos a mar, que nos pilla más lejos, lógicamente, y allí meter una tirada larga, y ahí poder medirnos con... Si hay oleaje, yo digo que mejor, que nos tenemos que preparar en circunstancias adversas. Sí, luego la sal también, las rozaduras con los trajes que llevamos de neopreno, el agua salada hace también que nos roce bastante más. Lo hemos comprobado este fin de semana pasado en la Bilbao Santurce. Hemos salido todos marcados. Hemos salido magullados. Claro. Bueno, pues hay que prepararse. Estáis preparados, estáis listos, estáis con ganas. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, ya lo tenéis a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Bueno, del 1 al 15 de agosto, no saben muy bien qué día, pero harán ese reto de cruzar el estrecho. Así que nada, muchísima suerte, chicos, que vaya muy bien. Pues sí, nada. A ver si podemos venir a contarlo. Por supuesto, luego ya cuando volváis, espero que no a nado, pues ya vendréis otra vez a contarnos cómo ha sido la experiencia. Muchísimas gracias, vale, chicos. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos. Volvemos el lunes a las 4 de la tarde. Les esperamos, que pasen buen fin de semana. Adiós.